Bueno, buenos días. Primero que nada, muy contentos por haber sido recibidos aquí en estas colonias, tanto Loma Real de Jarachina como Loma Real de Jarachina Norte. Y bueno, contando con una excelente participación de la gente, aquí habíamos nosotros detectado las principales necesidades, que era tanto alumbrado como bacheo, y fue en lo que más nos abocamos. Se utilizaron cerca de 93, 94 toneladas de asfalto para el bacheo y se pudieron arreglar cerca de 80 baches. Además, la colocación de algunas boyas por ahí en las avenidas principales, en accesos a las escuelas, y también la reparación de casi 100 lámparas. Entonces, fue un logro, un avance bastante notable. Como tú estás viendo, también las plazas del sector han sido rehabilitadas, y bueno, haciendo el compromiso con los ciudadanos de mantener la colonia funcional y limpia para que se eleve la calidad de vida que tienen ellos. Sí, claro, tuvimos en el retiro de cacharros cerca de 32 toneladas. Eso marca la participación del ciudadano, porque ellos son los que arriman los cacharros que nos estamos llevando, así como en el barrido también de las calles y de las banquetas. Tuvimos mucha colaboración de parte de los vecinos. Mira, esta semana que viene vamos a parar porque por la cuestión de las vacaciones, donde aprovechamos a la gente que aprovechen estos días, aprovechamos para comentarle a la gente que aprovechen estos días para pasarla en familia. Y bueno, ya estaremos el próximo fin de semana, de este que viene al otro, retomando, creo que es en Riberas de Rancho Grande.